Aunque pueda parecer un facelift, realmente no lo es. La nueva Range Rover Evoque es... De la misma forma, también ha sido mejorada la capacidad del baúl, que pasa de 575 litros en la generación actual a 591 litros en esta, la nueva versión. Quizás en el interior podemos ver su completamente rediseño, comenzando por la palanca de cambios, donde podemos apreciar que ya tenemos una palanca. Hemos dejado atrás lo que era la perilla anterior. Quizás otro rasgo interesante que toma del Velar son sus tres pantallas, dos en la parte central y una en la parte del clúster de instrumentos, rediseñando completamente y dándole esa visión mucho más futurista y más acorde con los tiempos actuales de Range Rover. Esta nueva generación ya inspira completamente la electrificación y para 2020 será un híbrido enchufable, lo que permitirá que esta nueva plataforma sea más adecuada a los tiempos actuales. Se ofrecerá en tres niveles de potencia, de 200 caballos, 250 caballos y 300 caballos, los tres con motores mild hybrid red de 48 voltios, mientras que las transmisiones serán tracción delantera o tracción integral con cambios de 6 velocidades o de 8 velocidades con cajas ZF. También la capacidad de vadeo ha sido mejorada, que anteriormente era de 50 centímetros, ahora ha pasado a 60 centímetros, mejorando de manera considerable la capacidad de vadeo de este vehículo.